Al frente del edificio gubernamental, el jefe del Ejecutivo, Francisco Olvera Ruiz, su esposa Guadalupe Romero y sus hijos Jorge y Francisco encendieron el árbol navideño y los fuegos pirotécnicos, con lo que el gobierno de Hidalgo arrancó los festejos navideños. En las gradas frontales, el dirigente se instaló al centro junto al resto de funcionarios de su administración para apreciar la representación escénica de un cuento, mientras cientos de personas continuaban llegando a la Plaza Juárez. Conforme se acercaban a la plaza o en su defecto a las pantallas donde terminaban instalándose, veían a los niños que protagonizaban la obra, a la anciana malvada que los cuidaba y a los duendes de la fábrica de Santa Claus, quienes bailaban arriba del escenario. «Mira mamá, mira papá», gritaban emocionados señalando lo que veían. Sonreían de una forma que iluminaba todavía más el recinto. Volteaban a los lados cuidando que sus hermanos, amigos o los niños cercanos a ellos no estuvieran distraídos, que no se perdieran de lo que estaba sucediendo en el escenario. «Es la magia de la Navidad», decían las voces que se escuchaban por toda la plaza, que llegaban a la calle de Guerrero, donde hasta la altura de un hotel, más familias con sus niños emocionados presenciaban el acto, compraban algodones de azúcar, churros, papas fritas o juguetes luminosos. Al final, cuando la mala del cuento entendió la importancia de la Navidad y de la unión de la familia, otra serie de fuegos artificiales más retumbaron en el cielo, emocionando a algunos o asustando a otros. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.